días, estamos transmitiendo totalmente en vivo para CNR Noticias, pues para informarles, residentes, al fin se les hizo lo que pidieron por muchos años, pues la demolición de estos departamentos que era un foco de infección para los vecinos que del municipio de Playa Rosarito, y también pues persistían muchos malos hábitos aquí, como robo, se drogaban, entre otras cosas. Pero afortunadamente ya se les cumplió lo que por muchos años pidieron vecinos de la Plaza San Fernando, que fueran demolidos estos departamentitos, y pues en el cual pues ya están siendo demolidos. Ya al fin ya están quitándolos del lugar, y esperemos que pues así sigan las labores, y cualquier renuncia que ustedes tengan, pues háganselo saber al ayuntamiento, para que ellos te puedan tomar cartas en el asunto. Incluso ayer por la tarde, la Guardia Nacional y la Policía Municipal, en coordinación, vinieron y hicieron una limpieza de malvivientes que estaban dentro de estos departamentos, y esto para pues al otro día venir y a destruirlos. Y pues al fin ya está siendo demolidos. Hoy por la mañana incluso también pues sacaron a personas que se seguían viviendo dentro, malvivientes, para pues poder detenerlos, y ya fueron cuando inspeccionaron que no quedara nadie para empezar la demolición. Ya al fin ya lograron vecinos del quinto municipio lo que ellos querían, que fueran demolidos estos departamentos, y al fin se les cumplió. Qué bueno, por una parte, así quitan un poco de infección, así quitan que prácticamente ya vecinos de la localidad se van a sentir un poco más a gusto, porque ya no van a estar estos departamentos y van a poder estar tranquilos. Ya no van a, y ya sabemos que los robos a casa habitación nunca acaban, pero de aquí, vecinos de la Plaza Fernando, ya van a quedar a gustos, porque últimamente ya habían tenido muchos robos, personas que venían y encendían pues basura que dejaban dentro, y a cada rato era un caos aquí, era un dolor de cabeza esta Plaza San Fernando. Y pues afortunadamente el octavo ayuntamiento ya está haciendo los propios. Está el ingeniero Enrique Díaz de Servicios Urbanos, igual que Georgina. Ya están inspeccionando la esta, como así como también la Guardia Nacional y Policía Municipal, que cerraron el tramo de la parte de atrás para no pasar a mayores. Afortunadamente pues ya van a ser demolidos por completo todos los edificios, todos los 10 edificios que se encuentran en esta plaza van a ser demolidos por completo, para poder pues no sé qué vayan a seguir haciendo así después de demoler estos departamentos. Aún no se sabe, toda la información se la estaremos llevando en lo que lleva el día, y en todo pues prácticamente nunca le debemos dejar de informar pues lo que vaya a pasar aquí en la Plaza San Fernando. Por el momento pues acudieron las dependencias de servicios urbanos a pues demoler estos departamentos que se encontraban aquí, estos edificios, y van a ser demolidos por completo. Y ahora sí, residentes ya no van a tener la inquietud o el enojo de que ay, de que siempre se meten a robar o pues que estén consumiendo drogas dentro de estos inmuebles, o incluso incendios a cada rato dentro de los cuartitos abandonados. Por eso ya van a ser pues demolidos. Aquí vemos que ya sacaron a varias personas, ahí vienen unas, y pues sabemos que
que pues es una buena labor por parte de la dependencia del octavo ayuntamiento. Y pues afortunadamente ya están siendo demolidos los 10 edificios que se encontraban en la Plaza San Fernando. Yo creo que le va a llevar pues tiempo para que sean demolidos por completo, porque son demasiados edificios, cada edificio son de 3 pisos, imagínense el tiempo que les va a llevar en demolerlos, pero pues al fin ya están haciendo su labor, ya están logrando que pues prácticamente los residentes estén más a gusto para puedan estar aquí. Estamos informando para todos ustedes desde pues, el municipio de Playa de Rosarito, donde una vez más a todos los que se van conectando en nuestra página, pues estamos informándoles que ya están siendo demolidos los departamentos o edificios que se encontraban aquí dentro de la Plaza San Fernando, donde pues era un foco de infección, era un dolor de cabeza para todos los vecinos, para incluso las personas que transitaban caminando por la parte de atrás, que a cada rato eran asaltados por personas que salían de esos edificios, pero pues afortunadamente ya se les va a acabar esta pues, más que nada inquietud, y ya van a ser destruidos. No sabemos qué vayan a construir después, no sabemos. Lo que sabemos hasta el momento es que ya van a ser destruidos, y posteriormente pues van a ser, no sé qué vayan a construir, pero todo eso le vamos a estar dando seguimiento pues para que cada de ustedes sepa de lo que vaya a pasar aquí en la Plaza San Fernando, en el octavo, aquí en el quinto municipio de Playa Rosarito, perdón. Ya puede ver que ya están quitando el poste, donde pues un poste de concreto. Allá vemos a personas también arriba demoliendo la parte de arriba del cuarto edificio que se encuentra aquí. Y pues ya va arribando también, va arribando el camión para todos los desechos que vayan a arrojar de estos departamentos, o la basura que vayan a estar, que está detrás, que se tiró por mucho tiempo a un costado del edificio, toda la basura que va a ser recogida por obras públicas. Pues vamos a empezar a dar un recorrido para informarle de todo. Incluso aquí va llegando policía municipal para ir resguardando el área. Aquí se encuentra el camión de servicios urbanos municipales a cargo de Georgina, y pues aquí se encuentra la supervisando todo esto. Ahí atrás también se encuentra la máquina pues sacando el escombro y la basura que habían almacenado estos malvivientes detrás. Aquí viene un oficial que pues está cuidando el área de la Plaza San Fernando. ¿Ya no queda nadie? ¿Ya no hay nadie ahí? Pues ya nos informan que pues
ya no queda nadie en nuestros departamentos. Ahí vamos viendo que van ingresando estas dos personas. Ahorita el oficial ya lo sacó. El oficial de la policía municipal está sacando a estas personas que se estaban adentrando en estos edificios. Afortunadamente, pues ya para que sean demolidos. Ya fueron sacados. Ya fueron sacados estas personas. Vamos a dar por la parte de atrás. A ver qué más podemos darle. Mire, el escombro que le había platicado hace rato, por eso llegó el camión de carga pesada a quitar todo este escombro que se encontraba almacenado por varios años, yo creo, para que se hagan estos montículos. Varios años que se llevaron almacenados estos montículos de basura. Incluso ahí viene el camión para que lo está removiendo. Usted puede ver, está cerrada las calles de la parte de atrás de los edificios de la Plaza San Fernando. Y esto pues para demoler todos los edificios. No va a durar. No lo van a demoler en 2 segundos, 10 segundos. No, esto va a llevar tiempo. Va a llegar un día para poder demoler todos 10 edificios que se encuentran aquí en la Plaza San Fernando. Y que sean demolidos por totalmente todos. Que no quede ni un solo cuartito. Porque pues sabemos que los malvivientes siempre se le ingenian para hacer sus chozas improvisadas. Sabemos bien eso, pero pues esperemos que este no sea el caso. Y que después que sean demolidos no vayan a empezar a hacer sus chozas improvisadas con lo que se encuentra, madera, cartón. Esperemos que pues no pase esto. Ya vio usted al oficial de la policía municipal sacando a dos personas que se querían adentrar en este edificio. Que pues afortunadamente no pudieron, porque pues rápidamente el oficial los sacó. Ahí estamos viendo que están echando toda la basura. Están recogiendo toda la basura que llevó por más de tiempo, años, aquí. Otra vez les repito, estamos informando para todos ustedes. Afortunadamente pues ya están siendo demolidos estos departamentitos. Ya están siendo demolidos, al fin. Es un alivio para todos los residentes, vecinos que viven aquí a un costado de la Plaza Fernando. Pues que ya no van a ser víctimas de asalto, ya no van a ser víctimas de robos, nada de eso, ya no. Esperemos que ya no. Aquí estamos viendo cómo están arrojando pues cantidad de basura que se encontraba en el tercer edificio. Estamos informándole para todos ustedes. Pues afortunadamente, qué afortunado y qué alivio pues para todos los residentes de aquí de las calles aledañas aquí a la Plaza San Fernando, donde se encontraron esos edificios, que pues ya están siendo atendidos, ya están siendo respondidos por parte del ayuntamiento, en el cual pues respondieron demoliendo estos edificios. Ayer, incluso por la tarde, se encontraban haciendo un operativo en conjunto de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, en el que pues lograron sacar a todos los malvivientes que se encontraban dentro de estos edificios.
pero no se sabía si pues iban a ser demolidos hasta hoy por la mañana, que empezaron los camiones a llegar y pues a empezar a demoler estos edificios. Qué afortunado, pues sí, pues una buena labor y pues una atención después de varios años, yo creo, años de pedir al ayuntamiento que fueran demolidos, porque pues ellos decían que no les hacían caso y pues hoy están teniendo la respuesta que tanto querían, que fueran, que varios residentes del municipio querían que fueran demolidos. Y pues al fin llegó la hora y ya están siendo completamente demolidos. Yo creo que mucha gente va a estar feliz, va a estar a gusto, ya va a estar. Ya va a estar más tranquila. Ya no van a estar viendo que cada rato se está incendiando este lugar. O pues que estén haciendo de las suyas aquí. Pues los malvivientes. Desgraciadamente pues pasó mucho tiempo. Demasiado tiempo para hacer esto. Pero pues nunca es tarde para hacer las cosas. Y pues siempre hay una buena, pues, una buena labor por parte de las dependencias del ayuntamiento, servicios urbanos, Enrique Díaz, Georgina, y así como la alcaldesa Araceli Brown incluso también. Y pues qué bueno que todo se esté haciendo desde ahorita. Qué afortunado. Incluso le repito, ayer por la tarde, la Guardia Nacional en conjunto con la Policía Municipal se adentraron a estos lugares pues a sacar a los indigentes, a los malvivientes que vivían dentro de estos edificios. Estos edificios. Y pues esto para acabar con la problemática, con el foco de infección que se hizo. Incluso pues gente encontraba perros muertos, tirados, el olor en tiempo de calor eran fatales, era una gran problemática que pues ya está siendo atendida por el municipio y que pues ya va a estar poniéndole fin a este lugar. Aunque pasó muchos años, tiempo, pues afortunadamente. Afortunadamente pues ya están acabando con este foco de infección, con esta problemática. Aquí vamos a ver cómo están retirando la basura, los escombros que dejaron los malvivientes que se encontraban dentro de estos edificios, que lo aprovechaban más que nada para hacer sus fechorías. Como la drogadicción, de aquí se veían y se metían a robar a las casas de los vecinos. Y esto pues ya al fin ya se puso orden en esto y pues se va a seguir poniendo orden en todas las quejas que tengan y que hagan ustedes al ayuntamiento. Y pues prácticamente es para mejorar el aspecto de Playa de Rosarito, para acabar con la delincuencia, más que nada que son los robos a casa habitación de los malhechores que buscan una oportunidad para adentrarse a las casas ajenas. Y pues qué afortunado que ya se va a acabar por fin. Así muchas personas se están alegrando, qué pues,
yo creo que todos los rosarinenses estamos felices. Yo creo que todos los rosarinenses estamos felices para más que nada, para que ya sean destruidos. Estamos esperando pues a que una vivienda, están haciendo lo posible lo de sus grúas para que sean destruidos, pero sabemos que están muy grandes estos. Ahí estamos viendo cómo está siendo destruido por parte de la máquina. Compartan este en vivo, esta información que les estamos haciendo llegar a todos ustedes con, pues, como nosotros lo hacemos, que es lo habitual, es informarle a la comunidad de lo que pasa aquí en el quinto municipio, aquí en Playa de Rosarito, y pues que sea más que nada, pues, una buena noticia para ustedes, y ustedes sepan qué realmente pasó, y que al rato no digan cosas que pues no eran ciertas, y se acabe con estas, pues hay muchas personas que hablan por hablar, hay muchas personas que van a empezar a decir muchas cosas de estos departamentos porque se han movido, pero pues afortunadamente ya está acabando con este foco de infección, una cueva de malhechores, así es. Una cueva de malhechores, afortunadamente pues ya se está poniendo fina esta cueva. Yo creo que no era como cueva, era como casi un hotel donde siempre se metían nuevos y más nuevos. Desgraciadamente, por mucho tiempo, pues al fin ya se está poniendo fina esto. Sabemos que vaya a proceder aquí, no sabemos que vayan a seguir haciendo, no sabemos que se vaya a construir, aún no se sabe nada, solamente pues se sabe que se están demoliendo todos, se van a ser demolidos. Hoy, el día de hoy van a ser demolidos todos, pero aún no se sabe si pues se va a construir algo más, no se sabe aún, no hemos tenido información de... pues de lo que vaya a pasar más adelante en esta propiedad, pues solamente sabemos que se van a ser demolidos. Y pues afortunadamente qué bueno que ya están acabando con este foco de infección aquí en el municipio de Playa de Rosarito. Incluso aquí se encuentra Enrique Díaz, que es el ingeniero de servicios urbanos. Ahorita vamos a tratar de hablar con él para que nos platique acerca de esta buena acto, y pues haciéndole caso a la ciudadanía. Gracias por seguir con nosotros en esta transmisión en vivo. Pues estamos informándole para todos ustedes desde el municipio de Playa Rosarito, donde aquí ya están siendo demolidos estas cuevas, más que nada estos edificios donde pues encontraban personas dentro de la vivienda, malvivientes que se drogaban y hacían de las suyas. Hoy vamos a tratar de hablar con Enrique Díaz, a ver qué nos puede decir.
Buenos días, ingeniero. Hola, ¿cómo está? ¿Me puede dar su nombre y su cara, por favor? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Enrique Díaz Pérez, secretario de Desarrollo de Servicios Urbanos. Al fin ya se le está poniendo fin a esta, pues, este foco de infección. Algo, un mensaje que quiera dedicar, pues, a la ciudadanía, al atender ya estos reportes. Sí, muchas gracias. Pues sí, es un reclamo de la comunidad. Es un compromiso que a veces está cumpliendo. Y es la coordinación de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Bomberos, Dirección de Servicios Urbanos, es una suma de esfuerzo del gobierno, que de algún modo la comunidad está muy dolida, muy sentida con esta problemática. La intención es demoler los edificios, si no hay cambios, por alguna circunstancia que la desconozco, y limpiar esta área, porque si es un problema en una área que somos una comunidad 100% con vocación turística. Perfecto, muchas gracias. Ya vieron ahí las palabras de Enrique Díaz, el encargado, el ingeniero Enrique Díaz de Servicios Urbanos, pues que ya nos habló un poco de esta problemática, de este foco de infección, que ya al fin se le está poniendo fin, afortunadamente. Bueno, hasta aquí le dejamos este vivo. Nos despedimos. Mi nombre es Brian Barrera, reportero de CNR, informándole para todos ustedes lo que pase aquí en el municipio de Playa Rosarito. Vamos a estar informándoles todo lo que va a estar pasando alrededor de todo el día. Que tengan muy buen día.